En Georgia, acusados de asociarse ilícitamente para revertir el resultado de las elecciones estatales del 2020, continúan entregándose a las autoridades antes de la fecha límite del viernes. Celia Mendoza está en la corte del condado Fulton y tiene la actualización mientras espera la llegada del expresidente Donald Trump este jueves. Las autoridades continúan preparándose para que el expresidente Donald Trump viaje a Atlanta este jueves y se entregue en la cárcel del condado Fulton como acusado de conspirar ilegalmente para revertir su derrota electoral de 2020 en Georgia. Los 19 acusados deben entregarse antes del mediodía del viernes. Algunos ya lo han hecho, como David Schaefer, expresidente del Partido Republicano en Georgia y el exabogado de Trump, John Eastman. I am confident. Estoy seguro de que cuando la ley se aplique fielmente en este procedimiento, todos mis coacusados y yo seremos plenamente reivindicados. Rudy Giuliani, ex abogado personal de Trump y exalcalde de la ciudad de Nueva York, también llegó a Georgia para entregarse este miércoles. Puedo confirmar que se llegó a un acuerdo de fianza por 150 mil dólares. Me siento muy, muy honrado de estar involucrado en este caso porque este caso es una lucha por nuestra forma de vida. Esta acusación es una farsa. Es un ataque no solo a mí, no solo al presidente Trump, no solo a las personas en esta acusación, a algunas de ellas ni siquiera las conozco. Este es un ataque al pueblo estadounidense. El ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Marmeros, y el ex funcionario del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark, no quieren aún entregarse y presentaron mociones de emergencia pidiendo al juez que les permita ignorar la fecha límite del viernes hasta que decida si sus casos pueden trasladarse fuera del tribunal estatal. Algo que Charlie Bailey, ex funcionario judicial del Condado Fulton, no cree que funcionará. No creo que eso vaya a funcionar o tendrán que entregarse o se les emitirán órdenes de arresto. Meros y Clark han argumentado en documentos judiciales que no pueden ser procesados porque estaban desempeñando funciones relacionadas con sus trabajos como funcionarios federales. Se espera que en las próximas horas la mayor parte de las personas acusadas se entreguen a las autoridades y de esta manera cumplan la fecha límite entregada por la Fiscalía. Celia Mendoza, Voz de América, Atlanta. Y precisamente un día de que el expresidente Donald Trump se entregue voluntariamente a las autoridades en Atlanta, se incrementan las medidas de seguridad y sus residentes tienen opiniones encontradas sobre el caso. Jorge Agobián, que también está en el lugar, nos trae la información. El exmandatario llegará el jueves a Georgia en condiciones sin precedentes. Se convertirá en el primer expresidente estadounidense en ser procesado en una cárcel. Acusado de 13 cargos criminales por supuestamente asociarse ilícitamente para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. En Atlanta hay quienes apoyan a Trump e insisten sobre un supuesto fraude electoral en los pasados comicios, a pesar de que quedó descartado por tribunales en varios estados de la nación. Algunas de las cosas que ha hecho son estúpidas. Es verdad. No es perfecto, pero creo, no puedo probarlo, pero creo que Biden tuvo algo que ver con el robo en Georgia. No hay forma de que pudiera haber ganado en Georgia con tanta gente a favor de Trump. Otros residentes están convencidos de que el juicio que enfrentará es justo. Pero también se muestran preocupados por las crecientes amenazas que reciben los funcionarios públicos que supervisan el caso. Espero que todos los administradores estén protegidos, la fiscal del distrito y todo el personal estén protegidos en sus hogares y cuando estén dentro del juzgado del distrito. Para otros existe una aparente fatiga por los casos criminales que enfrenta Trump en Georgia y en otros tres estados. Estoy tratando de ser neutral. Quiero dejar que la ley haga lo suyo y que pase lo que tenga que pasar. Las medidas de seguridad en los alrededores de la cárcel del distrito de Fulton se han incrementado considerablemente en las últimas horas por orden del alguacil del condado. El acceso al edificio principal de la prisión es restringido y al menos para la prensa esto es lo más cerca que se puede estar. Jorge Agobián. Voz de América, Atlanta, Georgia. Y la excongresista demócrata Debbie Muckersell Powell se ha postulado al escaño por Florida, que el republicano Rick Scott ocupa en el Senado estadounidense. La demócrata nacida en Ecuador aspira a convertirse en la segunda hispana en llegar al Senado. Nuestro compañero José Pernalete tiene el reporte. Debbie McCarthy Powell, excongresista por Florida ante el Congreso, aspira a la curul del republicano Rick Scott en el Senado estadounidense. La ex legisladora demócrata acusa a quien fuera gobernador republicano del estado del sol de ir en contra de la población trabajadora. Las familias están cansadas de un político como Rick Scott que les ha dado la espalda. Él quiere alzar impuestos a la clase media. A su vez, la vocera de la campaña del senador Rick Scott criticó las prioridades que exhibió Mucarcel Powell mientras representó el distrito 26 de Florida entre 2019 y 2021. La excongresista Mucarcel Powell es una socialista radical que votó el 100% de las veces con Nancy Pelosi durante su breve mandato en el Congreso razón por la cual los votantes del sur de Florida la expulsaron de su cargo en la primera oportunidad que tuvieron. Mucarcel Powell rechazó el señalamiento ideológico y subrayó haber denunciado desmanes cometidos por los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela contra sus respectivas poblaciones. Nadie más que una inmigrante como yo, que ha salido de Sudamérica, que ha visto cómo estos gobiernos corruptos socialistas han destrozado los sistemas económicos, políticos y sociales de este país entiende lo que, eh, con lo que estamos lidiando. La ex congresista invitó a debatir a Rick Scott sobre la situación en Sudamérica, además de asuntos de seguridad nacional como abordar el problema migratorio de Estados Unidos de manera bipartidista. José Pernalete, Voce América, Miami. Los ocho candidatos que cumplieron con los requisitos de donaciones y encuestas establecidos por el Comité Nacional Republicano estarán en el debate en el que el gran ausente será el expresidente Donald Trump, favorito entre votantes de ese partido. El primer debate entre los precandidatos para la nominación presidencial republicana este miércoles en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin. No contará con el expresidente Donald Trump. La mayoría de los estadounidenses esperan escuchar las propuestas en el tema económico, la situación en Ucrania, educación e inmigración, un punto en el que afirman la administración Biden-Harris tiene un caos. Decidieron abrir la frontera indiscriminadamente. Es gravísimo lo que estamos viendo en materia migratoria y tardarán décadas antes de que empecemos a ver una solución a este problema. Los precandidatos Ron DeSantis, Mike Pence, Tim Scott, Nick Haley y Chris Christie están más alineados con las políticas migratorias del expresidente Trump. Mientras que Viver Raswami, un empresario hijo de inmigrantes indios, tiene posiciones más radicales como militarizar la frontera. Asa Hutchinson, Doug Bergan y Will Hart tienen posiciones más moderadas en el tema migratorio. Por su parte, representantes del Comité Nacional Demócrata y directivos de la campaña Biden Harris se encuentran en Milwaukee, donde han desplegado vallas publicitarias rodantes por la ciudad y lanzaron comerciales televisivos. Hoy los estadounidenses van a ver los candidatos más extremistas en la historia de los Estados Unidos, más desconectados con las prioridades y con las necesidades del pueblo estadounidense. Dos semanas después de los mortíferos incendios que devastaron la isla de Maui, las autoridades de Hawái anunciaron que dieron con las identidades de 1.100 personas desaparecidas, según un censo provisional elaborado por el FBI. Según un censo provisional elaborado por el FBI, se conocen ya las identidades de 1.100 personas desaparecidas tras los incendios en Hawái. La Policía Federal trabaja para recopilar las identidades de todas las personas desaparecidas por estos fuegos, los más letales en un siglo en Estados Unidos, y que han dejado más de 100 muertos, según el reporte provisional más reciente. El lunes por la tarde, el alcalde de Maui había informado de 850 desaparecidos. Tras el incendio que arrasó con la comunidad de la Jaina, en redes sociales entre la policía y los equipos de emergencia circulan listas con miles de personas presuntamente desaparecidas. El FBI creó un número telefónico exclusivo para que familiares de desaparecidos se pongan en contacto y brindan información adicional que pueda ayudar a la policía a localizar o confirmar la desaparición de una persona. La identificación de restos hallados entre las cenizas en la jaina es laboriosa. De los más de 100 fallecidos han sido identificadas 27 víctimas y falta recopilar una decena de muestras de ADN. Pausa, ya venimos con más.